Buenos días a todas las personas que en este momento van a estar viendo esta transmisión de Documenta. Yo soy Ana Elibarra y voy a presentar pues un texto que preparé justamente para Documenta. Este es un texto que pues es justamente el resultado del trabajo durante un año en uno de los programas de Instar, de Estratos. Y a mí me gustaría comenzar justamente por ahí, por el trabajo que hace un año llevamos haciendo con los testimonios de las personas que han participado como parte de la oposición más organizada o desde el disenso, el desacuerdo individual de los sujetos y las sujetas en Cuba desde los 60, del año 59. Y es justamente la valía de este espacio lo que nos ha posibilitado el repensar y llevar, el comenzar un proceso también de reescritura de la memoria, la historia de nuestro país después de estas 6 décadas que hemos vivido bajo el régimen de 1959, ¿no? Y el valor, vuelvo a reiterar, del testimonio. El valor del testimonio, sobre todo de personas que no son escuchadas, no han sido escuchadas en nuestro país, que han sido más escuchadas incluso fuera de nuestro país. El valor del testimonio no solo por porque permite justamente articular un conjunto de voces que confrontan los relatos dominantes, que confrontan la ideología dominante, que también confrontan ese lugar de centro y lo desplazan, que tiene en el caso de Cuba, bajo el régimen que se encuentra, la voz del Estado, ¿no?
sino también porque ha sido un espacio que ha permitido escuchar a un grupo de disidentes que no forman parte, que no han sido de la comunidad intelectual cubana, que son las voces que también más conocemos, ¿no? Las voces de los intelectuales cubanos, porque son quienes pueden también acceder a distintos medios de significación y a redes de circulación del pensamiento y de las ideas. Entonces ha sido un espacio que justamente ha permitido dinamitar, abrir, crear importantes grietas, no solo en el discurso oficial del Estado cubano, sino también un espacio que ha permitido que emerjan voces que son subsumidas dentro de los propios relatos que se construyen incluso como parte de la oposición. Entonces, esto que voy a compartir hoy con ustedes es el resultado de ese trabajo de escuchar, sobre todo, o sea, la potencia del espacio de estratos dentro de Instar, y yo le agradezco muchísimo a Tania la oportunidad de haber podido ser anfitriona durante un año de ese espacio. Ha sido la potencia de la escucha, la posibilidad de escuchar, la posibilidad de poner en común las vivencias de quienes han experimentado en carne propia el terror, o sea, lo que llamamos el terror revolucionario, ¿no? El terror del sistema cubano, que han vivido en carne propia los mecanismos de discriminación, de censura, de desplazamiento, de violencia del Estado cubano. Y justamente es esa potencia de la escucha la que, pues, esperemos que pueda posibilitar que surjan nuevos relatos, que surjan nuevas historias también de nuestro país. Y entonces, pues voy a dar paso a lo que quiero compartir con ustedes. Es un texto que se llama Trágicos y gloriosos, los 90 y la dimensión política de la autonomía en Cuba. El título de este texto es, de hecho, también una frase que me compartió la poeta Marielena Cruz Varela, una poeta cubana exiliada, durante la entrevista que tuvimos en Estratos. Marielena fue la segunda persona que entrevisté para Estratos. Y Marielena me dijo que los 90 fueron una época trágica y gloriosa. Ese lapso que va desde 1990 hasta 1999 es realmente un periodo de tiempo que a mí siempre me ha inquietado mucho en el caso de Cuba, porque es un periodo que por lo regular la historiografía, sobre todo la historiografía del arte, porque yo tengo una formación en la disciplina de historia del arte en Cuba, ha de alguna manera significado, representado como un periodo en el que se pierde la potencia política, no solo de las prácticas artísticas, sino que hay una mengua de la potencia política en general de los sujetos y las sujetas, ¿no? Justamente por el contexto en el que se está viviendo, no solo a nivel nacional, es decir, que los 80 terminan con un éxodo masivo, con la prisión de muchos artistas intelectuales cubanos importantes, sino también por el contexto internacional que se está viviendo, principalmente con los aliados del régimen político cubano. Entonces, la frase de trágicos y gloriosos a mí se me hacía muy significativa para pensar la posibilidad de la autonomía dentro de un sistema como el cubano, y sobre todo para repensar cómo han sido representados, cómo han sido significados los 90 y por qué se han significado justamente como un periodo en el que mengua la potencia política, ¿no? Partiendo justamente de que yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, ¿no? Con esa hipótesis. En los 90 no menguó la potencia política, ni en las prácticas artísticas, ni en las prácticas políticas. Entonces, pues, volviendo a la frase de la poeta Marielena Cruz Varela, quería explorar esa tensión que de alguna manera encierra, ¿no?, la propia frase que ella me compartió, trágicos y gloriosos. ¿Qué es lo que tienen de trágicos y de gloriosos los 90 en el caso cubano?
y partía para pensarlo del concepto de autonomía que desarrollan Adorno y Rancière, ¿no? Y que es un concepto de autonomía que expresa el deseo de erigir un ámbito de resistencia a la totalización de la vida, ¿no? Sobre todo a la totalización de la vida en regímenes como el cubano, ¿no? O sea, aquí es sobre todo un concepto importante, el de autonomía, el que ellos escriben, para pensar la resistencia como un tipo de desplazamiento de la autoridad, ¿no? Que se ciñe a prácticas de tipo oposicionales, ¿no? Y voy a ir explicando qué es esto. Ese concepto de autonomía, ¿no? Del que yo parto un poco y que viene de Adorno, que viene de Rancière, y de la noción de resistencia que implica, son para mí muy útiles porque me permiten comprender los procesos políticos que se van a dar en ese lapso en Cuba entre el 90 y el 99 bajo un régimen que se funda precisamente sobre la voluntad de administrar totalmente la vida y de controlar absolutamente todos los medios de producción y significación de la existencia. Entonces, para mí es importante usar ese concepto de autonomía para pensar la política, es decir, cómo empieza a moverse la política y los movimientos de oposición al gobierno cubano en la década del 90. Sobre todo porque en esta década van a adquirir una forma las prácticas políticas cubanas, y esa forma que van a adquirir es la de negación del orden existente. Y esa negación del orden existente, es decir, el orden existente en este caso es el orden que encarna lo que se conoce como parte del discurso oficial, la revolución cubana, esa negación de ese orden se va a dar justamente por oposición. ¿Qué significa eso? Que el simple hecho de existir, o sea, como un poco trabaja la noción de autonomía, el concepto de autonomía de Adorno y Rancière, va a convertir a estas prácticas de oposición en depositarias de una fuerza, que es una fuerza que sirve para impugnar el statu quo cubano, ¿no? O sea, es la posibilidad de irrumpir y protestar depende, en el caso cubano, y aún hoy lo hace, aún hoy depende de esa relación de oposición, ¿no? Y que es una relación de oposición y confrontación. Por lo tanto, pensar la autonomía, esa autonomía en el caso cubano, en este periodo entre el 90 y el 99, se funda, y es lo que yo quisiera también señalar para el caso cubano, cuando los sujetos, es decir, los sujetos y las sujetas que se oponen, que disienten, que desacuerdan con el régimen cubano, pasan a ocupar el lugar del enemigo que el poder político cubano produce y habilita para ellos, ¿no? Y ese lugar del enemigo se construye con base en una relación de enemistad, ¿no? Que justifica incluso el propio poder que tiene el Estado cubano, el gobierno cubano, sobre la vida de quienes se oponen, disienten o desacuerdan. Es decir, este tipo de autonomía de esas prácticas políticas para existir como tal, es decir, para existir en la autonomía, resistiendo a ese orden imperante, a ese régimen, deben aceptar esas normas del juego, de lo político, como una relación guerrera, ¿no? Es decir, como una relación que los coloca automáticamente en el lugar del enemigo, o sea, el enemigo de la revolución, ¿no? Que es como dentro de la sintaxis del relato oficial, el lugar que ocupa el disidente, ¿no? El opositor. Ahora, al hacerlo, es decir, al ocupar el opositor, la opositora, quien disiente, al ocupar ese lugar de enemigo, se expone a la capacidad aniquiladora que tiene el Estado,
en este caso un Estado que se denomina socialista, ¿no? Cuya racionalidad, ¿no?, de ese Estado va a pasar por el deseo y la voluntad de eliminar a ese enemigo, ¿no? Al otro, a la otra, a quien disiente, a quien se opone, a quien desacuerda con él, ¿no? Entonces, voy a tomar dos casos que me permiten hilvanar un poco estos planteos y que son dos casos que vienen justamente, como decía y compartía al inicio, del trabajo que se lleva haciendo en Instar dentro del programa de estratos. Esos dos casos son, en primer lugar, la declaración de los intelectuales y, en segundo, la patria es de todos. Aquí voy a hacer un momentito un paréntesis antes de entrar a esos dos casos, porque aunque ahorita yo no voy a ahondar en el problema de la visibilidad que han tenido los grupos opositores cubanos y las estrategias de deslegitimación que emplea el gobierno cubano, es importante también decir, un poco para poner en contexto y para aclarar, que durante la década de los 90 sí es posible advertir un aumento considerable en la organización y la movilización de la disidencia, la oposición cubana, y que estos grupos van a contar en la década del 90, a diferencia de decenios anteriores, con el apoyo de la prensa internacional. Y en algunos casos, incluso con el apoyo y la radiodifusión de Radio Martí, para comunicar las demandas, los programas o los objetivos de estos grupos, así como también para denunciar la violencia de la que eran objeto estos grupos, estos colectivos o estas personas por parte del Estado cubano, ¿no? No obstante, este aumento que se puede percibir en la organización y la movilización de la oposición y la disidencia cubana, también hay que decir que el control sobre estos grupos dificultaba mucho al interior de la isla que se conociera su existencia. El control no solo sobre esos grupos, sino el control sobre la información en general, ¿no? O sea, recordemos que estamos hablando de un régimen que controla absolutamente todos los medios de significación de la vida en el país. Entonces, ahora vuelvo a los dos casos. ¿Qué es la Declaración de los Intelectuales y la Patria de Todos? Bueno, la Declaración de los Intelectuales es una propuesta que se origina dentro de un grupo político cubano que se llama Criterio Alternativo, se llamaba Criterio Alternativo, y que fue fundado por el filólogo Alberto Pujol en el segundo quinquenio de los 80, y al que más tarde se van a unir el escritor Roberto Luque Escalona y la poeta Marielena Cruz Varela, así como el crítico Fernando Velázquez Medina. La Declaración de los Intelectuales tenía el propósito de encaminar ciertas preocupaciones y demandas que venían discutiéndose entre grupos de amigos desde finales de los 80. Esas inquietudes habían ido ganando una resonancia muy importante a partir del éxodo que se produce en Cuba con el Mariel, del inminente colapso también de la URSS, con la perestroika, la glasnost, la caída del muro de Berlín, el juicio y el fusilamiento del general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba, Arnaldo Ochoa, junto al coronel Antonio de la Guardia y Amado Padrón, Jorge Martínez, ¿no? O sea, es un poco ese contexto, ese conjunto de eventos, el que van a hacer que estas discusiones y estas inquietudes ganen también resonancia. Aquí también es importante decir que un poco lo que forma parte también de este contexto, que está en las bases de la movilización de ciertas inquietudes y preocupaciones que tenían grupos muy particulares de cubanos, tiene que ver también con que en el segundo quinquenio de los 80 hay una
presencia a través de ciertas publicaciones, me estoy refiriendo a Novedades de Moscú y Sputnik, que van a introducir en Cuba la discusión sobre el posible fracaso del socialismo como un modelo alternativo al capitalismo. Y en el caso cubano, a través de estas dos publicaciones de Novedades de Moscú y Sputnik, van a pasar a ser unos referentes significativos para el proceso cubano, la glasnost y la perestroika, ¿no? Y eso está también en la base de estas inquietudes que empiezan a movilizarse dentro de ciertos grupos cubanos que van a aparecer en la declaración o que van a dar lugar a la declaración de los intelectuales. La declaración de los intelectuales fue escrita por Fernando Velázquez y luego fue corregida por el resto de los miembros de Criterio Alternativo, que aquí es importante también mencionar que para ese entonces ya no estaba Puyol como miembro del grupo, ¿no? Que fue quien lo fundó. Es entonces en el mes de mayo del año 1991 que María Elena Cruz Varela procuró recabar firmas para ese documento. Es decir, el documento no era solo un manifiesto, sino que llevaba implícito recabar firmas que sustentaran los juicios que allí se esgrimían. Según el propio testimonio de María Elena Cruz Varela, ella visitó casas, centros de trabajos, visitó a escritores, intelectuales cubanos que ella consideraba que podían o que se atreverían a tomar el riesgo de adjuntar su nombre junto a esta declaración. Incluso en algunos casos, ella compartía en estratos que hallaba en la calle, que era la calle justamente el escenario propicio para encontrarse con algunos de los firmantes, ¿no? Y que incluso esos firmantes le proponían nuevos nombres para agregar a la carta. Por supuesto que no todas las personas que visitó aceptaron participar. La carta alcanzó 10 firmas y, bueno, esa es la razón por la cual también se le denominó de manera peyorativa por los medios oficiales cubanos, los periódicos cubanos, la carta de los 10. Ahora, esas 10 firmas, ¿a quiénes correspondieron? Esas 10 firmas correspondieron, por supuesto, a María Elena Cruz Varela, a Raúl Rivero Castañeda, a Manuel Díaz Martínez, a Manolo Granado, José Lorenzo Fuentes, Fernando Velázquez, Roberto Luque Escalona, Víctor Manuel Serpa, Bernardo Márquez y Nancy Estrada Galván. Ahora, según los propios testimonios de María Elena, esta carta fue entregada a una abogada norteamericana que logró sacar una copia de la isla. Aunque el documento ya salió, una vez que el documento salió de la isla y se le entregó a las autoridades pertinentes en Cuba para canalizar las demandas que allí estaban de alguna manera escritas, continuaron recabando firmas. No hay una cifra exacta de cuántas firmas llegó a recabar el documento. La carta, de manera general, proponía un conjunto de cambios que este grupo de personas consideraban imprescindibles para sobrevivir fundamentalmente al contexto internacional, ¿no? Es decir, a la debacle del campo socialista en Europa del Este. En esa declaración, el propio problema, o sea, la autonomía era un problema en sí, ¿no? Y constituyó un tema capital en la carta que se le entregó al Comité Central del Partido Comunista en Cuba. Es decir, una vez más, no es la primera vez, y aquí en el propio espacio de documento hemos escuchado otras intervenciones que dan justamente cuenta y ponen en evidencia las veces que en Cuba se discutió entre los distintos grupos, ya no de oposición o de disidencia, sino la intelectualidad cubana, el problema de la autonomía dentro de la revolución. La patria es de todos, que es el segundo caso,
fue una carta que redactaron miembros del grupo de trabajo de la disidencia interna y era una carta que aparecía como respuesta al quinto congreso que se había celebrado del Partido Comunista de Cuba, congreso que se celebró en el mes de julio del año 1997, después de que se hiciera pública también una declaración de la Iglesia Católica sobre el congreso del Partido Comunista. Una vez que se hace pública esta declaración, hay cuatro miembros del grupo de trabajo de la disidencia interna, que son Marta Beatriz Roque, René Gómez Manzano, Vladimiro Roca Antúnez y Félix Bonet Carcassés, que van a elaborar un texto que se conoció como La patria es de todos. Estas cuatro personas eran miembros de incluso de la Academia Cubana, eran profesores universitarios, y eran profesores universitarios que desde el año 1994 habían creado el Instituto Cubano de Economistas Independientes. Vladimiro Roca era, que es economista, es además el hijo del militante del Partido Socialista Popular Cubano, Blas Roca, Félix Bonet Carcassés, el ingeniero, y Marta Beatriz Roque era economista académica, y René, pues, era abogado. En el caso de La patria es de todo, esta carta se proponía analizar la retórica que había empleado el Partido Comunista Cubano durante este quinto congreso y desmontaban algunos de los mitos fundantes de la nación cubana post-59, los cuales se recurría de manera recurrente como parte de esa retórica del partido. Y por lo tanto, la carta impugnaba también la racionalidad política del Estado cubano y del Partido Comunista Cubano, que no solo desconocía el antagonismo y el conflicto político y por lo tanto desoía cualquier disenso y no reconocía al disidente como un interlocutor del Estado, sino que convertía al desacuerdo, a la disidencia, a la oposición en un crimen y en enemigo criminal de la patria al disidente o al opositor o a quien estaba en desacuerdo. La Carta de los 10 también disputaba las cláusulas ideológicas que habían encadenado desde el año 1959 el concepto de patria, nación, socialismo y revolución, ¿no? Como una sola, en un solo significado. Y se preguntaba por la ideología de la narrativa histórica que se había construido después de 1959. Y se preguntaba también, así una lectura de los hechos históricos que se habían usado como parte de esa narrativa para sustentar la legitimidad del gobierno revolucionario, ¿no? En este análisis que ellos hacen en la carta y a través del cual van desmontando ciertos relatos, los cuatro miembros que suscribían la carta advertían sobre el lugar que estaba ocupando Estados Unidos en la retórica del gobierno cubano. Y advertían también sobre el lugar que implicaba Estados Unidos en para la constitución del gobierno revolucionario. Y esa es una crítica muy importante, la que ellos hacen, es una advertencia, ponen en evidencia algo que es muy importante y en particular creo que es algo que ayudaría a profundizar en los procesos de configuración del Estado cubano después de 1959, sobre todo cómo se constituye como una alternativa al proyecto imperial de los Estados Unidos, cómo el Estado-nación revolucionario se constituyó a partir de la narrativa del fracaso del proyecto imperial, ¿no? O sea, de la barbarie del proyecto imperial, es decir, la construcción de un Estado libre y soberano como el de la Cuba después de 1959, que le plantaba cara al imperialismo y que por lo tanto implicaba la derrota.
siguiendo el tono de los relatos también marcados por el contexto de la Guerra Fría en los 60, ¿no? Y ese argumento es dominante y tiene un significado preciso dentro del marco ideológico de la izquierda o de las izquierdas latinoamericanas, y de ahí emana también la romantización, la idealización y la imposibilidad de ver algo más dentro del régimen cubano, ¿no? Es decir, lo que ocluye la propia narrativa. Entonces, ese es un punto fundamental de la Carta de los 10, que desde el año 1997 están señalando cuál ha sido el lugar de Estados Unidos en la configuración del Estado cubano revolucionario, dentro de la retórica. Esta carta, al igual que en el caso de la declaración anterior, fue enviada al Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y para garantizar la difusión de esta carta, quienes la suscribían le dictaron íntegramente a través del teléfono a un enlace en Estados Unidos lo que allí habían plasmado. A diferencia de otro tipo de registros de disenso y de desacuerdo, de oposición, lo que define a estas prácticas políticas dentro del contexto cubano, es decir, los dos casos que acabo de mencionar, es la propia forma que tienen, más que el contenido, aunque el contenido es importante, por supuesto, y no se puede desligar de la forma, pero es la forma carta, la forma manifiesto, la forma declaración. Se convierte en estos contextos, en el contexto cubano, en la materialización del desacuerdo sustancial con algún tipo de consenso ya preestablecido. Es decir, la redacción de cartas se ha convertido, o sea, y lo vemos, lo veremos, seguiré hablando sobre ello, en una práctica común en las distintas manifestaciones de oposición al régimen cubano. Y por citar el ejemplo, los ejemplos, la creación de criterio alternativo por Puyol inició con la escritura de cartas. Antes de formar parte de criterio alternativo, María Elena Cruz Varela había dirigido una misiva al Comité Central del Partido Comunista de Cuba que había titulado la declaración, una declaración de principios. Por poner dos ejemplos que están muy relacionados con los casos que vengo desarrollando. Estas formas, es decir, la carta, la declaración, el manifiesto, se convierten en formas que litigan directamente sobre lo que puede ser dicho y lo que no puede ser dicho, por quiénes puede ser dicho y también quiénes pueden escucharlo. La efectividad que puedan tener este tipo de acciones, que yo particularmente las considero dentro de los límites de la autonomía, radica en la posibilidad que tienen para quebrantar los márgenes que el propio poder estatal funda y que establecen una distinción muy específica entre los modos de hacer, de ser y de decirnos, o sea, quién puede hacer qué y quién no puede hacer ciertas cosas dentro de Cuba. Por lo tanto, escribir una carta, escribir un manifiesto, hacer una declaración y dirigirla a las instancias políticas en Cuba para reclamar algo es un modo de cuestionar el lugar que se le asigna y que ocupa un cuerpo dentro de la distribución social del sistema cubano. Es incluso impugnar las propiedades que tiene el espacio al cual pertenece ese cuerpo, ¿no? O sea, incluso el espacio del pueblo desprovisto de las herramientas para activar la potencia del conflicto, ¿no? Por lo tanto, lo político de estas acciones está dado por la forma misma, por la forma carta, por la forma manifiesto, por la forma declaración, y su autonomía se entiende en la capacidad que tienen estas cartas, estas declaraciones, estos manifiestos para movilizar recursos que no son solo recursos materiales, son también recursos humanos, son personas que van a poner en cuestión el orden. Aquí, por supuesto, surge una pregunta, y es que, bueno, más allá de esta efectividad en términos simbólicos que yo he descrito, ¿qué posibilidades de transformación tienen realmente estas prácticas? Bueno, la respuesta a esta pregunta podría ser tan sencilla como, bueno, no tienen ninguna posibilidad realmente.
Sin embargo, creo que el contexto histórico, que es finalmente el lugar donde se están escenificando y emergiendo estas luchas, complejiza muchísimo más la respuesta. Lo que transcurrió después de que ambas cartas fuesen entregadas en el Comité Central del Partido Comunista Cubano es la historia del terror revolucionario. En el caso del terror revolucionario cubano, de estos casos que yo estoy mencionando, la muerte física no acontece. El terror y las formas de crueldad aquí van a dar paso a otros castigos, algunos muy lentos y con el propósito de desgastar a sus víctimas. El Estado cubano en realidad dispone de varias guillotinas para exhibir las cabezas de sus enemigos. Una de ellas es el encarcelamiento, otra son los mítines de repudio, que en los 80 y los 90, entre el 60 y el 90, tenían una efectividad porque implicaban el orden de lo moral en el caso cubano. Y la otra guillotina es el destierro y el exilio. Estas formas de castigo que implican el terror revolucionario aparecieron contra quienes redactaron estos documentos. Para unas, el exilio, para otros, el incilio. Después de incluso haber sido violentada durante un mitin de repudio en su propia casa, durante el cual la sacaron a rastras de su apartamento en Alamar y golpearon, increparon, rasgaron sus ropas, la obligaron frente a su hija a tragar unas octavillas que había repartido en La Habana, María Elena Cruz Varela fue encerrada y sometida varias veces a interrogatorios. Los miembros del grupo de trabajo de la disidencia también fueron apresados y sometidos a penas de 3 y 5 años de privación de libertad. En el caso de los miembros de este grupo de trabajo, el encarcelamiento en 1997 no fue la primera vez en la que estos cuatro miembros, firmantes de la Patria de Todos, fueron sometidos al régimen de privación de libertad en Cuba. O sea, no era la primera vez para ninguno de ellos. Esta es una muerte silenciosa. No solo la privación de libertad, el exilio. O sea, cómo te acalla el Estado dentro de los márgenes de lo nazi, del espacio nacional. Esta muerte silenciosa que propina el Estado cubano, a quien decide permanecer, existir, resistir como signo de resistencia y amenaza a la soberanía del poder revolucionario, ha sido efectiva desde 1959. O sea, en el caso de la declaración de los intelectuales, el Estado procuró el hostigamiento y la sanción de los firmantes. La mayoría de estas personas que firmaron la carta fueron separadas de sus cargos profesionales o fueron amonestadas. Recibieron el rechazo público a través de los medios de la prensa oficial, en los cuales se publicaron en estos medios oficiales de la prensa artículos que arremetían contra la legitimidad de la demanda y que ponían en entredicho, por supuesto, la moral de quienes habían firmado ese documento, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué posibilidad de transformación tienen realmente estas prácticas? Es decir, bajo la forma de la carta, de la declaración, del manifiesto en los 90 en Cuba. O sea, aquí la respuesta, como decía un poco más atrás, implica, hay que complejizar y por supuesto hay que repensar la autonomía, pero sobre todo bajo el signo de una tensión que es muy importante y que es justamente la tensión entre la agencia del sujeto o la sujeta y la estructura, o sea, la estructura que constriñe, ¿no? Porque ninguno de estos procesos son totalmente, ni, nunca lineales, ni acontecen bajo esquemas cerrados, ¿no? Entonces, no podríamos evaluarlos únicamente en términos de cambios estructurales, es decir, las posibilidades de transformación de estas prácticas no pueden verse solamente como los cambios estructurales que desencadenan o no. Por lo tanto, durante los 90, la organización de grupos opositores y las demandas al orden
que fueron adquiriendo relevancia en Cuba, y aquí hago otro paréntesis, porque la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba contabilizó 365 grupos de disidentes en toda la isla para la década del 90. Algunos de estos grupos eran muy pequeños, o sea, algunos de estos grupos no llegaban a tener a más de 2 miembros. Otros tenían una plataforma mucho más estructurada con al menos 4 integrantes o con más integrantes, y en algunos casos ni siquiera era un grupo, era solo una persona. Pero hay como decía desde el inicio, hay un incremento que es notable en la movilización y la organización de la oposición y la disidencia cubana. Prever el curso de las acciones que esos grupos hacían o esas personas emprendían, realmente es difícil, ¿no? Porque es difícil también saber el curso que pueden o no tomar las fuerzas políticas. Por lo tanto, el hacer de la declaración de los intelectuales o de la carta a la patria es de todos, es más bien una especie de deslizamiento de una cortina que empieza a ser visible y evidente lo que antes no lo era. Que también en el caso cubano eso va a acontecer para un grupo muy reducido, porque vuelvo a hacer mención sobre el control y la administración total de todos los medios de significación de la vida, en el caso de Cuba, por parte del Estado. Entonces, el control era también el control sobre quienes podían ver, saber o escuchar de estos grupos, ¿no? Cómo podían circular la información sobre la existencia de estos grupos en Cuba. Por lo tanto, más que medir el impacto de estas cartas o estas declaraciones en su capacidad de recepción por parte del poder gubernamental o en la implementación de sus demandas, lo que yo propongo es entender la autonomía en el caso cubano, a través de estos dos ejemplos, en la década del 90, como la posibilidad de propiciar ciertos sentidos que han sido obturados por el Estado cubano. Y esos sentidos se refieren sobre todo a la participación política en la vida y a la revitalización de los deseos que son inerradicables, que son el desacuerdo, la negatividad y la oposición. En este punto, yo quiero insistir en la forma del desacuerdo, en la forma de la oposición, en la forma de la disidencia en Cuba. Referí que esa forma había tomado, ¿no? Se había materializado en cartas, en declaraciones y en manifiestos, no escritos, que emergen como formas políticas que hablan de procesos de resistencia. Ahora, hay que agregar otra forma muy importante que es posible advertir en el caso cubano y que es la casa como un espacio de congregación. Y esto es muy importante porque justamente ante la posibilidad, ante la prohibición de ocupar las calles, es decir, el espacio de lo público, que es el espacio donde debe acontecer lo político, la política, y que esa prohibición tiene una base en la Constitución, así como el impedimento de crear grupos o asociaciones civiles, la casa en el espacio de lo doméstico, en el espacio de lo privado, emerge entonces no solo como un punto de encuentro entre varias personas que no pueden reunirse en espacios públicos para compartir sus ideas, sino que la casa va a aparecer como la posibilidad de desdibujar los límites entre lo permisible y lo inaceptable en el caso cubano. Al menos durante las décadas del 80 y el 90, la casa constituyó una zona de piratería y de intercambio importantísimo, de intercambio de ideas, de intercambio de experiencias, de intercambio de testimonios, de intercambio de sentires. La mayoría de los grupos de disidentes y de oposición o de las acciones políticas de disenso tomaban lugar en la casa de algunos de sus miembros. Y aquí también sí, o sea, puedo poner algunos ejemplos de los que pertenecen a los casos que he trabajado, y es la casa en Alamar de María Elena Cruz Varela, por ejemplo, ¿no? Que era un importante sitio en el cual se encontraban personas que pertenecían principalmente al ámbito pues, literario, artístico cubano.
o la azotea en casa de Reina María Rodríguez o la casa de Félix Bone Carcassés durante las sesiones que hacían para la asamblea, para promover la sociedad civil en Cuba. Y podemos extender los ejemplos a la sede de Habana Press en la casa de Rafael Solano, por mencionar solamente a algunos, aunque la lista siempre es mucho más extensa de lo que aquí yo estoy mencionando. O sea, aquí la autonomía, aquí, es un tipo de contrabando que tiene lugar en las fronteras, siempre en las fronteras de lo que se puede y no se puede hacer, en las fronteras de lo que se puede y no se puede decir, en las fronteras de quiénes pueden, qué cuerpos pueden decir qué y qué cuerpos no pueden decir algo. En esa liminariedad que el poder establece, la casa va a reescribir un tipo de margen para hacer, para el hacer que implica la política, del disenso, del desacuerdo o de la oposición. Y eso me parece que es muy importante entenderlo, o sea, cómo la casa parece como la casa en sí, la materialización de ese espacio desde lo privado, la materialización de las ideas a través de una carta, van a adquirir la forma de una posición y van a implicar en sí misma una autonomía, un margen, ¿no? Para aparecer en un dentro de un contexto que no te permite aparecer. No te permite ser, existir, que se te vea y que se te escuche como algo distinto, diferente a lo que poder establece y dicta, ¿no? Y eso me parece que es muy importante para entender en el caso cubano cuál es el margen de libertad que se tiene para operar y también cuál es la efectividad de muchas de las acciones que se vienen acometiendo, ya no en los 90, sino también desde el mismo año de 1959. Y un poco entonces, volviendo al inicio de mi presentación, lo que tienen de trágico y glorioso, como me decía María Elena Cruz Varela, los 90, como me compartía en la entrevista a ella, es precisamente esa tensión que se genera en la relación que hay entre la agencia de la sujeta o el sujeto y los condicionamientos que actúan sobre él y sobre sus prácticas, y que esos condicionamientos en el caso cubano son absolutos y totales. Esta tensión no es una especie de síntesis resultoria, es decir, es más bien la contradicción misma que radica en la posibilidad de la autonomía, ¿no? Y entonces uno se vuelve a preguntar, o sea, ¿cuál es la efectividad de estas prácticas? ¿Cuál es la efectividad de las formas que asumen, ¿no? El desacuerdo, la oposición y la disidencia en Cuba en los 90? Y es justamente que estas críticas, sí, no van a tumbar al sistema, pero estas críticas son fugas que se resisten a ser captadas y redireccionadas bajo el orden, bajo el régimen. Por lo tanto, lo trágico y lo glorioso de los 90 es justamente la posibilidad de constatar una vez más la existencia de fuerzas indómitas que están atrapadas en la disyuntiva de aceptar el orden o de reclamar frente al orden y también cuando se reclama frente al orden, de aceptar lo que implica en el caso cubano, es decir, el desate de ese terror revolucionario que aniquila en términos físicos, simbólicos, psicológicos, emocionales, a quien disienta, a quien se opone o a quien desacuerda. Por lo tanto, la autonomía, o sea, la posibilidad de la autonomía dentro de estos órdenes, limitada, acotada, como también acontece bajo otros órdenes, porque la autonomía siempre es acotada y limitada, nuestros márgenes siempre están acotados y limitados, funcionan en este caso como fugas, son siempre fugas del sistema, son fugas del sistema que están constantemente mutando. Es decir, la necesidad de mutar también es importante. Yo creo que eso es algo que debemos aprender y que todavía estamos aprendiendo como parte de este
proceso y que espacios justamente como el de Documenta, como el de Instar, nos permiten poner en común, nos permiten de alguna manera el socializar lo que estamos pensando, lo que estamos investigando, lo que han vivido también escritoras, escritores, artistas, disidentes, opositores, opositoras cubanas en estas 6 décadas, para empezar también a sistematizar, a pensar no solo las estrategias de sujeción, los mecanismos de control y administración del poder, sino también esos márgenes, cómo jugar, cómo actuar dentro de esos pequeños márgenes que son fugas que tenemos dentro del sistema. O sea, cómo hacer. Y justamente que la posibilidad de hacer, y este es un poco lo que he venido compartiendo en el caso cubano, tiene que ver, o sea, la mera existencia en sí de la sujeta o del sujeto que disiente, que se opone o que desacuerda, y del espacio que ocupa y de los recursos que moviliza para expresar y socializar su disenso, su desacuerdo, su oposición, son en sí una forma de resistencia y de autonomía. Con esto, pues concluyo mi presentación y pues quiero agradecer el espacio una vez más, no solo para presentar, sino también para escuchar, para seguir escuchando lo que tienen que compartir personas que incluso han vivido en los últimos años todo ese terror del que un poco yo he hecho aquí alusión y que dentro de Documenta y en las presentaciones que se han venido sucediendo constantemente se hace alusión pues a lo que se vive, al terror y a la violencia, ¿no? Que no son un capital exclusivo, por supuesto, estos regímenes, pero que funcionan de una manera muy particular bajo ellos. Entonces, agradecer a Documenta, agradecer a Insta, agradecerle a Tania, agradecerle a todas las personas que escuchan, a todas las personas que comparten, a todas las personas que ponen en común lo que piensan y sienten para seguir reflexionando juntas, juntos, sobre Cuba. Invitarles también a que comenten esta presentación, estaré al pendiente de ello para poder responder y pues desear seguir escuchando lo que el resto de colegas tienen para poner en común. Muchísimas gracias.